El pacto es que todos los precandidatos danilistas se inscriban en la Junta Central Electoral, pero solo el que resulte con mayor simpatía en los sondeos competirá con Leonel Fernández en las primarias del 6 de octubre. Los otros seis deberán renunciar a sus aspiraciones y apoyar al abanderado del danilismo. Para mí es una alegría y estamos trabajando para ganar este proceso interno en unas primarias el 6 de octubre. Continuar una obra del presidente Medina. Y que lo hagamos obviamente dependiendo de nuestras ambiciones, que son legítimas, que son democráticas. Pero lo que entendemos es que en este momento lo que conviene es poder potenciar el candidato que esté mejor posicionado y que represente la posibilidad de una tercera vía. Pero el equipo de campaña del exmandatario alega que no importa cuál sea el contrincante, ellos están seguros de que Fernández ganará la candidatura presidencial del PLD y consideran que la entrada de Gonzalo Castillo a la contienda fortalece la democracia. A nosotros no tenemos competencia en este caso. O sea, nosotros sabemos hacia dónde vamos. Nuestros objetivos están cumpliendo, están preparados para que esto, en vez de disminuir, crezca. Los precandidatos danilistas aseguran que hasta el momento ninguno es el delfín o favorito del presidente Medina, pero que sí lo será aquel que resulte elegido como precandidato único para las primarias. Luego de la reunión del Comité Central del PLD este 10 de agosto, este y los demás partidos tienen hasta el día 22 del mismo mes para inscribir sus precandidatos en la Junta Central Electoral. Caterín Díaz, Noticias SIN.